Inés, ¿por qué no nos ayudas con estas muestras? Esta chica que trabaja conmigo es tan distraída. Bueno, que paséis una buena noche. Las corrientes oceánicas han formado un vórtice concentrando aquí este montón de plástico. Explorador que realizó una importante expedición por varios continentes a finales del siglo XVIII. Llevó consigo naturalistas, avezados marinos, pintores y dibujantes para dar cuenta de sus hallazgos. Bueno, lo que en realidad yo quería era que el rey supiera lo que España poseía, para que pudiese administrar de una mejor manera las colonias de ultramar. Nuestra misión era perfeccionar los mapas gracias a la observación de los astros, hacer experimentos científicos, documentar las especies de animales del océano y de la tierra, las plantas y la organización de sus habitantes. Cuando volví a España con tan importantes resultados, fui encarcelado y luego desterrado. Te preguntarás por qué. Bueno, te voy a contar lo que sucedió. Nuestra expedición salió de Cádiz a bordo de las corbetas Descubierta y Atrevida, el 30 de julio de 1789. Bajamos hasta el extremo sur del continente americano. Conocimos esas ricas tierras donde los llamados gauchos parecen centauros. Luego seguimos al norte, exploramos el virreinato del Perú y escalamos algunas montañas de los Andes. Más tarde, seguimos bordeando la costa pacífica hasta llegar a la parte central del continente americano. Nos quedamos un buen tiempo recorriendo el rico territorio del virreinato de la Nueva España, el antiguo imperio de los aztecas. Allí recibimos la orden de navegar hacia el Ártico para encontrar el paso del noroeste, un supuesto canal entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Sin embargo, una vez llegados a esa región, nos dimos cuenta de que no había tal. Más tarde, visitamos las Filipinas y las nuevas colonias inglesas en el Pacífico, lo que vosotros llamáis Australia y Nueva Zelanda, pues eran consideradas una amenaza militar y política para España. En 1794 regresamos. Trajimos valiosas descripciones científicas, una colección de 14.000 plantas, 900 dibujos de toda clase, 500 especies zoológicas y mapas que trazamos de las costas de todos los virreinatos. Era la primera vez que España realizaba una expedición de este calibre. Una vez en Madrid, el primer ministro Manuel Godoy me mandó encarcelar a causa de mis ideas liberales, pero sobre todo por celos, pues creía que yo quería usurpar su puesto. ¡Qué equivocado estaba! Pero, ¿y tú qué haces aquí? Pues aproveché que dejaste el libro abierto y decidí salir a dar una vuelta. ¿Cómo? ¿Qué vuelta? Tú eres el retrato que estaba en mi libro.
¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios, estoy enfermando! Mi madre me advirtió que no embarcara en esta expedición. A mí no me importa qué te dijo tu madre. Yo soy Alejandro Malaspina. Vosotros os habéis robado el nombre de mi expedición. Y yo necesito saber qué son todos estos aparatos con los que no se puede atrapar ni un pez. ¡Te van a huir! Esos instrumentos no se usan para atrapar peces. ¿Y entonces para qué? Permiten atrapar organismos muy pequeños que tú no puedes ver. Podré ser un retrato salido de un libro, pero no soy un lerdo. Todos los animales se pueden ver. No, no a simple vista, te lo juro. Los que no se pueden ver son justamente los que generan toda la vida que hay en el océano. Ese es uno de los objetivos de nuestra expedición. Estamos dándole la vuelta al mundo en el buque científico Bioespérides de nuestra armada. Salimos de Cádiz. Navegamos a Río de Janeiro. Luego a Ciudad del Cabo, Perth, Sydney, Auckland y Honolulu. En unas semanas llegaremos a Panamá y a Cartagena de Indias. Terminaremos en Cartagena, España. Debemos tardar 7 meses. El otro buque es el Sarmiento de Gamboa, que recorre el Atlántico desde las Islas Canarias a Santo Domingo y de vuelta a Vigo, para estudiar el transporte de calor por las corrientes marinas. ¿Y quiénes son ellos? Son marinos de la Armada que tripulan el barco y nos ayudan a manipular los equipos de toma de muestras. ¿Pero dónde están los cartógrafos, los dibujantes, los astrónomos y los naturalistas? ¡Ah! ¿Los científicos quieres decir? ¡Pues somos nosotros! Yo, por ejemplo, soy estudiante de Ciencias del Mar y hay otros 400 investigadores que se han embarcado en las diferentes etapas. ¿Y por qué lanzáis al mar esas piezas de artillería? Ya no os sirven. No son piezas de artillería. Eso es una roseta, una corona de botellas que se bajan abiertas hasta unos 4.000 metros de profundidad y al subirlas se van cerrando, recogiendo así el agua. Así podemos tomar muestras a diferentes profundidades y saber qué organismos se encuentran allí. En ella también hay sensores que nos dejan saber la temperatura y la salinidad del agua. Aquella es la Multinet. Tiene 9 redes que se usan para recoger más organismos y se cierran también a diferentes profundidades. Ese barquito que ves allá es el patín de Neustón. Con él se recogen organismos que se encuentran en la superficie. Y esos globos que ves allá, a la deriva, son boyas que siguen las corrientes y nos proporcionan datos sobre cómo varía la temperatura y la salinidad en la superficie del océano. ¿Me has asustado? Pues tú me tienes más asustado a mí con estos artilugios que sirven para ver cosas que no existen, porque yo no veo nada. ¿Cómo que no existen? Ven a mirar. ¡Válgame Dios! ¡Es la cría de un monstruo! Es un ser microscópico. En el océano viven muchos. Algunos son animales, como este, que es un organismo de la comunidad del zooplancton. Hay otros, verdes, que como los árboles, pertenecen al reino vegetal. Forman la comunidad del fitoplancton. Estas diminutas plantas que flotan en el mar producen lo que tú, yo y todas las criaturas de este mundo necesitamos para poder vivir. ¿Qué es esa farsa? ¿Cómo hacen eso? Pues en primer lugar necesitan materias primas, que son el agua y también el dióxido de carbono, que está disuelto en el océano. Luego, con la energía que viene del sol, fabrican glucosa y azúcares, que son pura energía. Gracias a este alimento pueden crecer y reproducirse. También producen el oxígeno que respiramos. Este proceso se llama fotosíntesis. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues que tanto tú como yo dependemos de esos organismos. Estos vegetales, al reproducirse, forman muchísimos más vegetales microscópicos. Luego, los pequeños animales se comen a esos millones de vegetales. Después, a esos animales se los comen otros más grandes, y así sucesivamente. Y bueno, finalmente nosotros nos los comemos a ellos. Además, el fitoplancton produce la mayor parte del oxígeno que respiramos, en mayor proporción que las selvas y los bosques.
Bueno, eso suena lógico, pero qué bichos tan extraños. Y son muchos. Claro, y hay de muchos tipos. Y eso es lo que vinimos a investigar en esta expedición, porque entre más variedad de organismos haya, más probabilidad de supervivencia tenemos todos los seres vivos. Eso es lo que se llama la biodiversidad, porque si los organismos de un tipo se enferman y mueren, otros pueden reemplazarlos. Así, la comida de todos nunca se acaba. ¿Qué comida? Si me llegase a comer un monstruo de estos, seguro que enfermaría. Todo lo contrario. La mayoría de los medicamentos que conocemos se han sacado de las plantas. Por eso el estudio de la vida en el mar nos va a permitir descubrir la cura de muchas enfermedades. Y el mar no solo nos dará medicinas, sino que será una de las principales fuentes de alimento y materias primas para el futuro. Por eso, en esta expedición estamos analizando todos esos microorganismos, su cantidad, su diversidad y sus condiciones de vida. Además, vamos a congelar muestras para que en varios años otros investigadores puedan hacer nuevos descubrimientos. Pero si a Pedro le gusta la lunática, esto vamos a tener que publicarlo en el Facebook. Chao, cara. ¿Más qué te pasa? Los delfines no han vuelto. Tengo miedo de que se hayan enfermado con la contaminación. ¿Más qué dices? ¿Qué es contaminación? Contaminación es cuando el hombre produce muchos desechos y tóxicos que la naturaleza no puede absorber. Hay muchas formas de contaminación. Por ejemplo, cuando el hombre arroja muchos desperdicios vegetales, animales y abonos al océano. El plancton y las bacterias tienen mucha comida y se reproducen en exceso. Esa gran cantidad de microorganismos usan casi todo el oxígeno que hay en el agua para respirar. Esto hace que no le quede oxígeno a otros animales que se mueren. Además, muchos de los residuos generados por los humanos, como los plásticos, son vertidos al océano. Y estos se van acumulando en determinadas zonas, llevados por los vientos y las corrientes marinas, en donde permanecen muchos años. Ahora estamos atravesando una zona contaminada y mis delfines no quieren aparecer, pues no hay comida para ellos. ¿Cómo es que el hombre está matando su propia fuente de subsistencia? Esto no existía en mis tiempos. Y eso no es nada. ¿Te acuerdas del gas del que te hablé? ¿El CO2? Las actividades del hombre, los combustibles que usa, las quemas y la elevada cantidad de industrias han hecho que el CO2 se esté acumulando en la atmósfera y que el planeta se esté calentando. Pues esos gases apresan en la atmósfera toda la radiación del sol. Bueno, a mí me encanta el calor, especialmente en los países del Mediterráneo. Ah, recuerdo que en Mulazzo, mi ciudad natal... Lo malo es que al calentarse el planeta, se derriten los glaciares, se expande el agua y al aumentar su temperatura, el nivel del océano sube. Varias ciudades importantes corren el riesgo de inundarse, al igual que las tierras de cultivo. Además, algunos organismos no se adaptan bien a los cambios de temperatura y pueden estar desapareciendo. Eso es parte de lo que estamos estudiando en este barco. Es lo que se denomina cambio global, pues afecta a todo el planeta. No sé si el océano se puede salvar. Claro que se puede salvar. No seas pesimista. Aprovecha que estás viva y puedes hacer muchas cosas, no como yo, que ya soy un fantasma. ¿Y qué puedo hacer? Si a mí nadie me cree. No te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Silencio, no digas nada. Cierra los ojos. Solamente quédate atenta, en calma. Escucha.
Escuchar. Eso es. Escuchar. No sale nada. Es extraño. Carlos, déjame hacer una prueba. Te aseguro que... Mira, Inés, ahora no. Ya no tenemos tiempo para tus experimentos. La verdad, eres muy inteligente, pero demasiado distraída. Dame una última oportunidad, por favor. Descubrí algo que nos va a ayudar. ¿Qué cantidad de animales han salido? ¿Cómo has sabido que aparecerían de noche, Inés? Los organismos suben a la superficie cuando hay oscuridad para evitar ser comidos por los depredadores. Cuando salga el sol, se hundirán de nuevo. El atraso es preocupante. De acuerdo. Además, nos estamos desviando de la derrota original de la expedición. ¿Habéis encontrado a qué se debe el daño? Al parecer es una red a la deriva que se enredó en la hélice. Es necesario repararla. ¿Y eso cuánto duraría? 2 días como poco, tal vez 3. Necesitamos enviar buzos varias veces al día para arreglar el problema. Tener el buque sin gobierno durante tanto tiempo es muy peligroso. Quedamos a merced de las olas y de las corrientes. Se está acercando un temporal por babor que trae vientos de 40 nudos. Dios mío. Comandante, yo sé lo que pasó. Déjeme explicarle. Ahora no, Inés. Ahora no. ¡El motor se ha puesto en marcha! ¿Pero cómo? ¡Inés! Sabes que arriesgaste tu vida por desobedecer las reglas. Lo sé. ¿Cuál es tu secreto, Inés? ¿Cómo supiste? ¿Mi secreto? Mi secreto es escuchar. ¿Cómo que escuchar? Escuchar al océano es conocerlo, observarlo, disfrutarlo, oírlo, olerlo, nadar en él, saber lo que lo maltrata. Lo que lo alimenta. Tú también lo puedes hacer. Bueno, a mí me encanta el mar. Pero de ahí, hacer las cosas que... No digas nada más. Quédate en silencio. Permanece atento. Ya verás.